Buenos días. Con la presencia del señor presidente del Tribunal de Apelaciones, lo civil, comercial, laboral y penal, abogado Fabio Alberto Cabañas Gossen, y el señor presidente, el señor miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y de la Niñez y Adolescencia, abogado Amado de Barenga Caballero, damos inicio al sorteo de expedientes a los efectos de establecer el orden de votación de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Civil, como asimismo de la desinterpelación de magistrados a los efectos de la integración del Tribunal de Apelación, de conformidad a la acordada 1309 de 2019. Iniciamos el sorteo con el primer expediente caratulado, prórroga extraordinaria solicitada por la agente fiscal, abogada Teresita Fernández Álvarez, en la causa Eliseo Corrales Arce y otros obras iniciadas con la agropecuaria Santa María S.R.E. Ingresamos al bolivier de las Bolivias número 1, correspondiente al miembro Fabio Cabañas, la número 2, al miembro Julio Cabañas, y la número 3, al miembro Luis Ruiz. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 3, al miembro Luis Ruiz, en primer orden, en segundo orden al miembro Fabio Cabañas y en tercer orden al miembro Julio Cabañas. Segundo expediente, regulación de honorarios profesionales del abogado Oscar López en los autos Justina Ramos de Báez contra Dani Otero y otros sobre reivindicación de inmuebles. Realizamos el sorteo con las bolillas restantes. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 1, al miembro Fabio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Julio Cabañas y en tercer orden al miembro Luis Ruiz. Tercer expediente, regulación de honorarios profesionales del abogado Pablo Desbar y la abogada Claudia de Sábado en los autos Reina Rotel sobre medida cautelar. Realizamos el sorteo con la última bolilla restante, correspondiente como miembro terminante a la bolilla número 2, al miembro Julio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Luis Ruiz y en tercer orden al miembro Fabio Cabañas. Cuarto expediente. Recusación sin expresión de causa planteado por el abogado Blas Francisco Camisa Rojas en nombre de representación de Matius Cis Angelopoulos y Pamela Concepción Rites de Cis en los autos caratulados Matius John Cis Angelopoulos y Pamela Concepción Rites de Cis contra la Bernarda Sociedad Anónima, comercial, industrial y de servicios y otros sobre acción ejecutiva. Deseamos ingresar al bolillero de las bolillas número 1 correspondiente al miembro Fabio Cabañas, la número 2 al miembro Julio Cabañas y la número 3 al miembro Luis Ruiz. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 3 al miembro Luis Ruiz en primer orden, en segundo orden al miembro Fabio Cabañas y en tercer orden al miembro Julio Cabañas. Quinto expediente, recurso de apelación general interpuesto por el abogado Rudy Desbar Huerta contra la providencia de la fecha 27 de septiembre de 2021 en la causa R. Raúl García sobre actividades peligrosas en la construcción en esta ciudad. Procedemos a realizar el sorteo de las bolillas restantes. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 2, al miembro Julio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Luis Ruiz y en tercer orden al miembro Fabio Cabañas. Sexto expediente. Impugnación formulada por el juez del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de la niñez y la adolescencia, al primer turno de orqueta, abogado Sergio Ruiz Méndez, contra la jueza no laboral de Concepción, Ana de Jesús Martínez de Cabañas, en los autos María Magdalena Rodas Cardoso contra Flamingo Sociedad Anónima sobre demanda laboral por cobro de guaraníes en diversos conceptos. Procedemos a ingresar a la bolilla, las bolillas número 1 correspondiente al miembro Fabio Cabañas, la número 5 al miembro Amado Alvarenga y la número 6 al miembro Fátima Pereira. Propinante de la bolilla número 1, al miembro Fabio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Amado Varela y en tercer orden al miembro Fátima Pereira.
Séptimo expediente, impugnación formulada por el juez del juzgado de primera instancia de la civil comercial laboral y de la niñez y la adolescencia del primer turno de Orqueta Abogado Sergio Ruiz Méndez contra la juez en el laboral de Concepción Ana de Jesús Martínez de Cabañas y los autos Richard Humberto Vázquez Alfonso contra Frigorífico Concepción Sociedad Anónima, Jair Antonio de Lima, Marcos Andrés Germán y Amarildo dos Santos sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Procedemos a realizar el sorteo para que el corresponde como miembro propinante a la bolilla número 5, al miembro Amado Moreno en primer orden, en segundo orden a la miembro Fátima Pereira y en tercer orden al miembro Fabio Castro. Octavo expediente. Impugnación formulada por el juez del juzgado de ejecución penal del primer turno, abogado Álvaro Cáceres Quirante, contra la juez del juzgado de ejecución penal del segundo turno, abogada Ana Lucía Costa Vargas, en los autos Carlos Alberto Vera, Crescencio Vera y Carmelo Coronel Sara Tesorre, homicidio de doloso en esta ciudad. Procedemos a ingresar al bolillero las bolillas número 1, correspondiente al miembro Fabio Cabañas, la número 2, al miembro Julio Cabañas, y la número 6, a la miembro Fátima Pereira. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 1, al miembro Fabio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Julio Cabañas y en tercer orden a la miembro Fátima Pereira. Noveno expediente. Impugnación formulada por el juez del juzgado de ejecución penal del primer turno, abogado Álvaro Cáceres Girante, contra la juez del juzgado de ejecución penal del segundo turno, abogada Ana Lucía Costa, en los autos Jorge González Rojas, Mario Elías Villalba, Lucía Cervín Torres, Elvio de Jesús Contra Rizzo, Eladio Sebastián Sánchez, sobre el robo grabado, toma de rehenes y transgresión a la ley 4036 en esta ciudad. Procedemos a realizar el sorteo con las bolillas restantes. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 6, a la miembro Fátima Pereira en primer orden, en segundo orden al miembro Fabio Cabañas y en tercer orden al miembro Julio Cabañas. Séptimo expediente, recurso de apelación general interpuesto por la abogada Claudia Echauer contra la número 1352 de fecha 8 de septiembre de 2021 en los autos Ministerio Público contra Sexto Javier Fernández sobre coacción, extorsión en grado tentativo de derechos punibles en esta ciudad. Procedemos a realizar el sorteo con la misma bolilla restante, correspondiendo a la número 2, como miembro preeminente, al miembro Julio Cabañas, en primer orden, en segundo orden, al miembro Fátima Pereira, y en tercer orden, al miembro Fabio Cabañas. Décimo primer expediente. Impugnación formulada por el juez del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral de la niñez y adolescencia del primer turno de Orqueta, abogado Sergio Ruiz Méndez, contra la juez en lo laboral de Concepción Ana de Jesús Martínez de Cabañas y los otros Silencia Arce Larrea contra Vilma Bonzi de Corrales, Pedro Santiago Corrales y Rodrigo Corrales Bonzi sobre demanda laboral por cobro de guaraníes en diversos conceptos. Procedemos a ingresar al bolillero las bolillas número 1 correspondiente al miembro Fabio Cabañas, la número 4 a la miembro Martín de Rivas y la número 6 a la miembro Fátima Pereira. Como miembro propinante a la bolilla número 4, a la miembro Matilde Ríos en primer orden, en segundo orden a la miembro Fátima Pereira y en tercer orden al miembro Fabio Cabañas. Décimo segundo expediente. Impugnación formulada por el juez del juzgado de ejecución penal del primer turno, abogado Álvaro Cáceres Durante, contra el juez del juzgado de ejecución penal del segundo turno, abogada Ana Lucía Costa, en los autos Ministerio Público contra Guillermo Díaz Cuevas, sobre violencia familiar en compañía, calle 3, Sargento José Félix López. Procedemos a ingresar al bolillero las bolillas número 1, correspondiente al miembro Fabio Cabañas, el número 2, al miembro Julio Cabañas, y la número 4, a la miembro Matilde Rivas. Como miembro propinante a la bolilla número 1, al miembro Fabio Cabañas en primer orden, en segundo orden al miembro Julio Cabañas y en tercer orden a la miembro Matilde.
Es un tercer expediente, información formulada por el juez del juzgado de ejecución penal del primer turno, abogado Álvaro Cáceres Sánchez, contra el juez del juzgado de ejecución penal del segundo turno, abogada Ana Lucía Costa, en los autos Ministerio Público contra Victoriano Brites Peralta, sobre homicidio doloso en esta ciudad. Deseamos ingresar al bolillero las bolillas número 2, correspondiente al miembro Julio Cabañas, la número 5, el miembro Amado Alvarenga, y la número 6, el miembro Fátima Pereira. Seguidamente procedemos a la desintaculación de listados a los efectos de la integración del Tribunal de Apelación en el último expediente caratulado, recurso de apelación general interpuesto por la Defensora Pública, abogada Doña Zárate, contra la ley número 1471, de fecha 23 de septiembre de 2021, en los autos Ministerio Público contra Luis Alberto Montero Soria y Rubén Montero Soria sobre posesión y comercialización de drogas peligrosas en el kilómetro 107 de la Ruta Quinta, General Bernardino Caballero, del distrito de Villar. El magistrado individuo es el miembro Luis Ruiz, por lo que procedemos a ingresar al bolillero en las bolillas número 4, correspondiente a la miembro Matilde Rivas, la número 5, al miembro Amado Alvarenga, y la número 6, a la miembro Fátima Pereira. Resulta extraída la bolilla número 4, correspondiente a la miembro Matilde Rivas. De esta manera, vamos por concluido el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias.